¿Qué tendrá? ¿Cuántos años tendrá mi mozo ratón? Como 30, ¿no? Como 40. Sí, será. Sí, espérame, yo te aviso. Primero fue serie radiofónica, ¿recuerdan? Así es, sí. Y tuvo Odisea tanto Burbujas. éxito que lo llevaron a la televisión. Y también ahí capturó la atención de los niños y Mafafa Musguito y Pistachón Zigzag. Rana, patas verdes. Patas verdes. Ah, el mejor, el eco loco. El ejemplo a seguir. El profesor Memelowski. Memelowski. A ver, ¿y cómo se llamaba su nave donde viajaba? A ver, a ver, a ver. Uy, qué memoria. Popotitos. Oye, se llamaba Odisea Burbujas, ¿no? Sí, y tenían sus canciones y sacaron, creo que dos o tres eran LPs entonces. Pero primero era Burbujas y después fue Odisea Burbujas, ¿no? Sí. Sí, porque empezaba Sí. ¿Cómo es? Burbujas, andarán de sorpresas y de diversión. Burbujas. No la veía, ¿verdad? Y la otra era Odisea Burbujas, vamos a despegar. La Sí. Purple Rock. Pues tuvieron mucho éxito en su momento. Yo recuerdo que cuando se presentaban en el estudio ahí de W, Sí. un montón de niños, todos. Oye, por eso yo creo que no tiene tantísimos años, porque ellos entraban cuando salíamos nosotros. Y nosotros, bueno, ya hace algunos La años. verdad. Pero no, 40, no. Sí. No, la No, persona, el 40 yo creo que no. personaje. No, 40 años del. No. No. Tú preguntaste si la edad de mi mozo. Del personaje. Del Pero ya. personaje de mi mozo Ah, no, ratón. del ratón mimoso. El ratón mimoso nació cuando nació la serie. Exacto. No, debe tener como 30, yo creo. El Sí, personaje. 30, 40. Sí, más o menos. Como 30 años. Pues apenas van a hacer la película. Se tardaron un poco. Bastante. Levemente. Ya Sí. los niños ahora no No, saben ni quiénes idea. eran. Mimoso ratón, pistachón zigzag. No. Pues Mafafa. apenas autorizaron. Es que ya ven que hay una empresa de gobierno que autoriza proyectos para su filmación y recibir un subsidio, un apoyo por parte de IMCINE para la realización de películas. Y apenas lo autorizaron. Yo no creo que a estas alturas pueda ser, porque son los papás de los niños los que van a ir a verlos, si Sí, acaso. sí, sí. ¿Pero será con ellos o serán con dibujos animados o cómo será la película? Pues como sea, yo creo que ya los personajes ya tuvieron su época. Sí, su tiempo. Como sea que lo hagan en dibujos animados o ya tuvieron una época, fueron importantes en esa época. Pero, por ejemplo, fíjate que al que supieron manejar muy bien en ese aspecto, por ejemplo, fue al Chavo, ¿no? Porque lo volvieron a poner, pero en dibujos animados y volvió a ser el gusto de los niños, ¿no? Y de, no sé si tengan la misma idea con estos de Odisea Burbujas y eso, ¿no? De repente sí funciona, ¿no? Pero a nosotros nos va a parecer odioso porque las voces, las personalidades que imprimía cada actor en el personaje era parte de lo que nos había conquistado, ¿no? Y ahora escucharlos con otras vocecitas así fingidas o como se escuchan ahora, yo creo que no nos va. Pero ¿sabes qué pasó con el Chavo? Que también ponían antes de las caricaturas los programas. Entonces los niños empezaban a identificar un poco más. Cuando llegan las caricaturas, se identifican más. No, pero yo no creo que la caricatura tenga la misma aceptación que la serie. No, pues nunca. Bueno, pero es que el Chavo nunca se retiró de la tele. Siempre estuvo constante, Ándale. por eso ha hecho lo que ha hecho. Yo creo que Burbuja lo que van a hacer, ¿cómo se le llama el hito? Van a agarrar de lo que ellos, de lo que tenga Televisa, ¿no? Firmado por ellos, ahí Permítame. van a agarrar, yo creo, pedacitos para hacer la película. Editar no pueden. No, no De su pueden hacer mismo eso. trabajo, No, ¿no? no, no se no, puede. no, no. No, porque una cosa son los derechos que tiene un programa de televisión y otra cosa, además los productores, no, ya, pasó mucho tiempo, no, eso no lo podrían hacer. Aquí sigo, un momentito. No, esta es la realización de una película con los personajes de Odisea Burbujas.
Sí, es otra cosa. Y por lógica, una historia, ¿no? Porque, pues, ¿cómo vas a agarrar pedacitos de la serie? Tiene que tener una historia para meter a los personajes. Pues va a estar muy difícil, ¿no? Porque sí, a mí tampoco, yo soy de la generación y pues no me gustaría verlos. Sí. No, la verdad no me gustaría verlos. Fíjate que a mí me pasó con un personaje que salía en caricaturas, sacaron una película de Don Gato. Uh-huh. Y la verdad no me convenció nada, o sea, uh-huh, te quedas con, exacto, la idea de la serie, ¿no? Uh-huh. Sí. Lo mismo pasó con los pitufos. Ah, sí. Sí, hay personajes que tienen su espacio, que están hechos para eso. Mafalda. Cuando hicieron la película, yo soy admiradora de Mafalda, pero la película para nada me gustó. A mí me gustaba verla, imaginarme su voz, su expresión, pero la tira cómica. También hicieron Garfield y Scooby-Doo, uh-huh, y ninguna me gustó. No. Bien aburrida. Los Picapiedra. Ah, no, y esa resultó burda. Sí, sí, sí. Porque los personajes en caricatura eran muy atractivos. Sí. La forma de sus cuerpos, la esbeltez de las esposas, todo eso. Es que todo eso no lo pueden manejar en... Gracias, en película con personas. Y lo padre de los Picapiedras eran cómo diseñaban sus aparatos, sí, electrónicos. Sí, sí. Yo vi en la película no se podía, sí, lograr, ¿no? En, no, la caricatura sí. No, hay personajes hechos para un determinado medio de comunicación, ya sea impreso, ya sea en video, pero para eso están hechos. Y cuando los sacan de ahí, para algunas personas pierden mucho, esencia. Mucho. Amor imposible has de ser para mí. Rubí Esmeralda. Amor que la suerte perversa marcó. Amor derrumbarse como trozos de piedra sin saber la verdad. Ay, cómo sufre mi pecho al saber que te vas de mi lado sin. Te quiero en verdad. ¿Será que me olvidaste? ¿Será que el destino nos separó? Te pido y te ruego.
te pido y te ruego, se pone de rogona, como nos dicen. Sí. Rubí. Esmeralda. Muchas gracias. A veces hay que ser así, ¿no? Bueno, cuando vale la pena alguien. Sí, no, no, a veces se discute bueno. por una tontería, muchas por gracias, algo que mira, no tiene mayor importancia, no va a tener trascendencia. Y entonces en ese momento hay que decir, bueno, sí, olvídalo, mira, ya. Dar, si no dar por su lado, sí, dejar las cosas atrás. Porque te vas envolviendo en una discusión. Pero de cierta forma yo creo que a veces es como rebajarse, ¿no? No de ser así. A veces. Pero no depende. Siempre. Depende, también no te vas a poner ahí a llorar y a si te vas me mato. Bueno, o así no, ¿verdad? Tampoco. Si te vas te mueres. No, te mueres. Sí, mejor te mueres. Sí, no. Ah, depende mucho de las circunstancias y de lo importante que la otra persona sea para ti. Ahí debe ser la clave, ¿no? Sí, 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 lo que esa persona representa para ti, ¿no? Sí. Si vale la pena el decir, ¿sabes qué? Dejo a un lado mi orgullo maldito. Y te quiero, ¿no? O sea, muchas veces es dejar un lado. Estás viendo muchas telenovelas. Sí. A ver, ¿cómo era? Así soy yo. Dejo a un lado mi orgullo maldito y... te quiero, te quiero. Para los productores... de telenovelas aquí, una actriz en cierto futura. No, mejor seguimos con la música, Carlos, ¿qué te parece? Sí, mejor. Sí, porque si no nos va a lanzar con un monólogo Argelia, creo.